¿Quiere que le traiga un té o algo? No, no. No, está bien, gracias. Andá, por favor, y pedile disculpas a Mogadé y a su hijo. Decirle que quiero estar un rato sola. Vos jodés nomás. Comí a deshora, levantate temprano, acostate tarde. Que te importa un carajo la salud, ¿no? Ay, no estoy para sermones, Quintana. Por favor, ¿eh? Es perfecta, simula esta situación con las leyes del mercado en la mano. ¿Me estás jodiendo vos? No, no, pero no siempre gana el que más tiene. Muchas veces gana el más habilidoso. ¿Estás mal? Me hiciste pidiendo un susto bárbaro. Sí, ¿no? Sí, ¿estás loca? Estaría bien, se lo creyeron todos, ¿o no? Así que... ¿Cómo se llama? Mohamed. Gracias, para vos el turco. Bueno, resulta que el tipo este estaba hablando por el puesto de la cámara y Sabrina se desmaya arriba de la mesa. Yo me asusté. Este aquí, que en el baño la señorita me dice que fue todo preparado para que el tipo, viste, afloje y le dé el puesto a ella. Mirá vos, Sabrina, ¿eh? Es toda una empresaria. Así parece. Bueno, la cuestión que Mohamed, el turco, es uno de los empresarios más grosos textiles que hay hasta ahora, ¿no? Y antes había sido socio de Pedro, el papá de Sabrina. ¿Me seguí, chiquito? Sí, perfectamente. ¿Y? A mí lo que me preocupa es que esto lo haga siempre, ¿viste? Imagínate, a fin de mes, cuando vaya a cobrar, se llega a desmayar la mano. ¿Y vos qué contás, Leo? Igualita a vos. ¿Vos te las creíste realmente que sos como yo? Mira, no sé de qué estás hablando, Leo, pero si hay algo que yo tengo claro es que no me parezco ni me quiero parecer a vos. ¿Vos sabés que estás ahí? De ser el hazme reír de todo el mundo, ¿no? Porque jugás a una mujer de hierro. Pero en cuanto te das vuelta, todo tu séquito de lameculo se te caga de la risa. ¿De qué hablas? De tu recurso infantil del desmayo, corazón. Vos ves muchas películas, pero de las malas, ¿eh? Ese papelón sin sentido que hiciste, no sé a qué leyes del mercado responden, te lo juro que desconozco. ¿Es una nueva ley? No sé, no entiendo. No, veo que tus informantes te contaron todo con lujo de detalles. No me cambies el periscopio, querida. Esos empresarios de saldos y retazos con los que vos te manejás son pesos pesados, mi amor. Te pueden cagar. Abrí esos ojitos. Vos tenés que tenerme al tanto de todas estas cosas, para tu seguridad. ¿Entendés? ¿De qué te reís? Me río porque te preocupás por mí. Y me gusta que te preocupes por mí. Porque vos querés lo mejor para mí, ¿no, Leo? Como que hay un Dios que quiere lo mejor para vos, mi amor. Bueno, espérame. Hola. Hola, Sabrina. Habla Mohamed. ¿Cómo te sentís? Bien, mucho mejor. Gracias por llamarme. No, no me dé las gracias. Mira, hablé con tu secretaria. Le dije que me sentía bastante responsable de lo que te estaba pasando, así que te lo quería decir a vos también. No, por favor, acá no hay ningún responsable de nada. Está todo bien. Sí, sí, pero mira, yo te hice pasar un poco de mala sangre y bueno, vos me conocés de siempre. Sabés que mis mañas son inofensivas. Yo a esta altura del partido no quiero lastimar a nadie, y mucho menos una empresaria joven y talentosa como sos vos. Está bien. Bueno, muchas gracias por las consideraciones, Mohamed. No, no, no son consideraciones, Sabrina. Es lo que pienso. Ahora escúchame, yo necesitaría urgente reunirme con vos y tu apoderado. ¿Crees que sería posible? De acuerdo. En media hora en mi oficina. ¿Qué quería ese turco trepador? Te garcó, seguro. No, mi amor. Todo lo contrario. Bueno, después te cuento porque ahora me tengo que ir, ¿sabes? No te molesta, ¿no? Te pedís una pizza ahí en la heladera, está el teléfono de la pizzería. ¿A dónde vas a ir a estas horas vos? Me voy a trabajar, Leo. De noche, como me enseñaste vos. ¿Eh? Chao, no te preocupes que me voy a cuidar. Chao. Las horas extras me las voy a bancar, pero el apuro no. Mira, mi amor, mejor te sentás ahí y me acompañás. Yo no te cobré nada por tus chusmeríos extras, Ariel. ¿Yo? Sí, vos. Vos. Leonardo poco más me pide las versiones taquigráficas de mis charlas como a Ded. Así que te callás y vamos. ¿Te vas a volver a desmayar? No. Yo no me caigo más. Yo sé que en todos los años que mi padre trabajó en la comisión directiva, ustedes decían de él que era un hijo de puta.
No, ¿eh? Eso no es verdad. Y además, ¿vos qué te podrías acordar si eras una criatura? Yo estoy dispuesta a pagar por ese cargo, Mohamed. Yo quiero ocupar un cargo en la comisión directiva. Y usted sabe mejor que nadie que necesito de su apoyo. Por si no lo sabes, yo estoy peleando este cargo para mi hijo. Olvídese. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? A ver. Llegado el caso, él es tan joven como vos. Mire, le digo esto con mucho respeto. Su hijo es incapaz de ocupar ese cargo. Usted sabe mejor que yo que más de 4 se le reirían en la cara. Permiso. No me molestes, Sabrina Canepa. No juegues tu honor personal en este cargo de morondanga, por favor. Es que para mí no es un cargo de morondanga. Yo quiero ese cargo, Mohamed. Le juro que le voy a ser fiel. Pero por favor, démelo a mí. ¿Me da o no me da su ayuda? ¿Cuento con usted? Cuenta con eso. Bueno, cualquier cosa nos hablamos, ¿eh? Chao. Cuídate. Gracias. ¿Está bien, nena? Sabrina. Bueno, no estoy para sermones, Ariel. Esto no es de mentira. De verdad, Nada, se me revolvió el estómago, pero ya me metí en esto. ¿Y qué voy a hacer? Perdóname, ¿me parece a mí o querés demostrar algo más que tu talento juvenil? ¿Me equivoco? Ay, no. Por ahí te jode la actitud de Leo. ¿Pero qué tiene que ver, Leo, en esto, Ariel? Por favor. Por eso tengo este estado. Cuando se me vaya el miedo, si querés, nos preocupamos. Ahora no. ¿Y entonces? Y entonces tengo que seguir. Porque para eso estoy, ¿eh? ¿Y por qué se empeña en minimizar esos vómitos que tuvo en la calle? Porque siento que si le hubiese pasado a otra persona, no sé, yo hubiese pensado que tomó de más o que había comido y algo le cayó mal, qué sé yo, me hubiese dado vergüenza ver a alguien vomitando en la calle. Pero mi vómito no fue así, fue un vómito de expulsión. Y siento que en eso Leonardo no tiene nada que ver. ¿En qué? En que... Va, no sé, por ahí sí tiene que ver. Por ahí sí. Yo siento que si yo me animo a sacar afuera todo esto que tengo, que si yo lo hago, siento que despego y que incluso puedo ser mucho mejor que Leonardo. Y esto no es por competir con él. Esto es porque... La verdad es que yo siempre me sentí muy poca cosa al lado de él, como incapaz de hacer nada. Y ahora estoy comprobando lo contrario, que yo puedo. Y eso, qué sé yo, me hace sentir mucho más feliz y más segura. Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días. ¡Los felicito, jefecito! ¡Uy, los felicito! ¿Pero por qué este recibimiento? Primero, de las entradas del Colón no hay novedades. Parece que ya nadie los considera, Leonardo. ¿Y eso es lo que te pone tan feliz? No, no, eso no me pone feliz. Pero a lo mejor hay algo que sí me pone feliz. Hasta luego, jefecita. ¡En buena hora, macho! Pero felicitaciones, che, por favor. Vos sabés que estoy emocionado, no lo puedo creer. ¿Pero por qué no contás nada? Te quedás calladito, tarado. ¿De qué mierda hablas, Francisco? Vamos, no te hagas el otario. Sí, vos sabés. Vos sabés la emoción que yo me agarré, Leo, cuando vi esto. Pero vos te imaginás, con lo que vos y yo hemos laburado por esta piba, verla así en este momento. Ahora, una cosa, vos tenés muy claro lo que esto significa, ¿no? ¿Qué? Pero Leonardo, por Dios, ganamos la interna antes de empezar. Tu mujer, macho. ¿Qué hay con mi mujer? ¿Sabes que no puedo creer como no la ves, Leo? ¿Cuánto hace que estamos buscando una mujer más o menos presentable para poner en la lista? A esta vieja carcamana del partido no la podemos poner.
La tenemos a Sabrina, joven, honrada, secretaria de la Cámara Textil, macho. Además, una piba sin antecedentes penales. Vos sabés lo que vale en política hoy en día. Digo, estoy muy excitado, la veo muy clarita, esto es brillante. Contestame lo que te voy a preguntar. ¿Vos crees que ella aceptará ser candidata a diputada? Si aceptará. Si a esa chica, yo se lo pido, es capaz de cruzar el Himalaya en monopatín, Cárdenas, ¿de qué me hablas? Bien. Déjalo por mi cuenta. Yo se lo comunico. Andá buscándole despacho nomás.